noches. Nuestro entrevistado de hoy es una persona muy popular en Algeciras. Seguramente cuando ven ustedes su rostro, todo el mundo, casi todo el mundo le conocerá. Empezó trabajando la Almoraima con las Corchas y al cumplir los 18 años se marchó, vino para Algeciras a trabajar en la construcción, pasando por varias empresas. En cuanto a actividades deportivas, que es el grueso del currículum de la presentación de este señor, pues miren ustedes, fundó el Club de Fútbol Loluba, del cual era presidente, fue vicepresidente de la Unión Ciclista Algecireña, la UCA, ha sido galardonado como el mejor directivo del año por el Patronato Municipal de Deportes, PMD, ha pertenecido al Consejo de Gerencia y Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes. Ha sido galardonado con el farolillo por su entrega a la Feria de Algeciras. A través de la Peña del Barrio ha organizado temas de Navidad, carnavales, la caseta de feria y varios actos benéficos para recaudar fondos para varias entidades. Desde 1987 en la caseta se viene haciendo, realizando la Noche del Deporte, por donde han pasado los mejores deportistas nacionales y comarcales. En tema de deportes ha hecho durante muchos años el Cross de la Menacha, varios encuentros Enrique Talavera y Día de la Velocidad. Es el presidente del Club Atletismo Bahía de Algeciras, que es el único club de toda la comarca que pertenece a la Primera División de Atletismo. En 1972 fundó la Peña El Barrio, de la cual hoy sigue siendo el presidente. En 1982, volviendo un poco a su parte laboral, decía 1982, entró en el ayuntamiento, en limpieza de playas y luego pasó por parques y jardines para hacerlo posteriormente a Protección Ciudadana, donde se ha jubilado tras muchos años de servicio. Don José Mota Díaz, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues muy bien y muy satisfecho de haber hecho lo que ha hecho y bueno, pues esto es como se dice, que al guerrero pues le llega su descanso. Vamos a hablar de esto un poquito, precisamente es una de las primeras preguntas que le voy a formular, porque usted sabe que este programa es para tratar de desvelar un poquito cómo es la persona, usted quien no le conoce, usted le conoce aquí en Algeciras, todo el mundo. Pero a pesar de eso, quizás yo voy a sacar facetas de las que nuestros telespectadores se van a sorprender un poquito. Vamos a empezar primero con unas preguntas relativas a sus actividades. Usted ha estado en el ayuntamiento, como decimos, muchos años, usted me va a decir cuántos. Yo le pediría en primer lugar que me diga usted qué experiencias en conjunto ha sacado usted de haber estado trabajando tantos años en el ayuntamiento. ¿Cuántos años han sido? Pues en términos sentidos, pues son unos 26 años, 26 años, por ahí. ¿Y qué nos cuenta usted del ayuntamiento, señor Motar? Hombre, del ayuntamiento puede contar, pues, su experiencia. Cosas buenas, ¿no? Porque yo nunca jamás voy a tirar piedra a mi tejado, en lo cual yo me he tirado 26 años muy, de que yo creo que la ganan en salud, la ganan en vida, y de conocer muchísima gente, ¿no? y de tratar con muchos compañeros que nunca jamás tengo palabras para agradecerles sus temas conmigo, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Entonces, experiencia, bueno, pues de no es lo mismo estar trabajando en la construcción o estar trabajando en las Corchas o estar trabajando en otros temas que son tan dignos como el del ayuntamiento, pero quizás pues estar en el ayuntamiento pues te da a conocer más con la gente y te da a conocer a más con mucha gente. ¿Mis principios? Pues mis principios fue en limpieza de playa y bueno, y aquí estoy y a nadie se le cae un anillo porque vaya a limpiar las playas de Algeciras. Para mí, cuando yo fui a limpiar la playa de Rinconcillo, era una de las mejores playas que había en toda la comarca, lo tengo que decir. Después pasé a Parque y Jardines. Parque y Jardines, pues, de una forma u otra, pues, ayudé a que los jardines de esta ciudad estuvieran un poquito mejor de lo que debe estar. Después pasé a Patronato Municipal de Deportes. Ahí tengo amigos por un tubo, de las cosas como son, ¿no? Y después de ahí, pues, pasé a Protección Ciudadana. Ahí es el grosor más gordo de mi vida en el ayuntamiento, ha sido ahí, ¿no? Entonces yo ahí tengo nada más que palabras de elogio para todos, desde el primero hasta el último. ¿Desde el jefe? De ahí para abajo hasta el último, hasta el último. El último, quiero que se sepa, y lo llevo con orgullo y con honra, soy yo. Y bueno, pues ahí me han dado todo el cariño del mundo, todo ello, desde el primero hasta el último, el que llevaba una cosa como el que llevaba otra, ¿no? Era, yo siempre, yo he estado de IBM,
yo siempre he estado con los IBM, IBM para acá, IBM para allá, ese es el tema, ¿no? Y la verdad que... IBM. Sí, IBM. Y de verdad que me siento orgulloso de estar ahí tanto tiempo y agradecértelo a ellos, de verdad. Don José Mota, usted es el presidente de la popularísima Peña El Barrio. Yo quiero que nos hable usted un poquito de la Peña, qué actividades desarrolla, qué planes de futuro tiene y también si tiene algunos problemas o la Peña El Barrio no tiene problemas. Pero vamos a dejar lo de los problemas si es que hay para el final. Háblame usted un poquito de actividades, un poquito cómo es la Peña. La Peña, bien se sabe que se fundó en el año 72 y... La Peña se fundó pues con un solo objetivo, que era Feria de Algeciras. Pero que ya se pasó de hacer feria a tener una sede, a organizar temas deportivos, Navidad, carnavales. Todos los palos, ¿no? Todos los palos, menos un palo, menos uno que nos queda, que es la única faceta, que es sacar un santo. ¿Quién sabe si Dios... ¿Sacaron qué? Un santo. ¿Un santo? Una procesión. Es lo único que nos queda. Es lo único. ¿Quién sabe si algún día lo sacamos, ¿no? Pero por lo demás, la Peña hoy día goza de una buena salud. La Peña se empezó muy pobre. Se ha ido engrandeciendo. Tiene una sede propia... donde hoy... ¿Usted ha sido presidente siempre? No, yo yo presenté mi dimisión hace cuestión de unos 3 o 4 años y la cogió otro socio, pero bueno, a la semana llegó a mi casa diciendo que la dejaba. Entonces me volví a hacer cargo otra vez de la Peña, prácticamente ha sido siempre, pero vamos, quiero que coste en hasta y que como cosas que yo una semana cuando menos estuve fuera de... Y es curioso, porque mi mujer, pues siempre estaba con la Peña, pom, pom. ¿Ese pompón, pompón qué quiere decir? El pompón es machaca. Que no me estuviera usted tanto tiempo metido. Usted se tira una pila de horas todos los días, ¿no? Mucho. Ese era el pompón, ¿no? Ese era el pompón. Digo yo, no lo sé. No, que es verdad. Y entonces me acuerdo que cuando llegué a mi casa, me senté en la cama y le digo, ya estás tranquila. Y se le saltaron las lágrimas. Fíjate. Y digo, hostia, a ti te duele. Curioso. Es curioso. Pero es cierto. Y bueno, pues otra vez me seguí con ella, con la Peña. Hasta hoy, ¿no? Y hasta hoy. Y lo digo que huelga, ¿no? Hombre, y que dure mucho tiempo. Que dure mucho. Y ahora más que nunca. ¿Eso por qué, lo de la hora más? Ahora más que nunca. Ajá. Por la jubilación. Ah, bueno, tiene más tiempo. Tiene claro. Más tiempo. Bien, vamos a hablar de otro tema también, porque ustedes ya hemos visto aquí en la presentación que usted de deporte, bueno, yo qué sé, la cantidad de actividades y de presidencias y de cosas. Vamos a hablar concretamente, seguiremos hablando de este tema en la segunda parte, pero esta sí se la voy a formular ahora. Que lo vimos en la pregunta anterior, que nos hablara un poquito, pero del club de atletismo. ¿Qué es el club de atletismo? Una pincelada de qué actividades tiene. El club de atletismo, nos habla usted de él un poquito. El club de atletismo, pues, Bahía de Algeciras, pues, se fundó hace ya varios años y el club se fundó para que fuera comarca, para que fuera comarca, pero resulta que cuando hay muchos pollos en el mismo corral, malo, y entonces al final, bueno, pues al final... hubo ahí sus más y sus menos, yo salí elegido democráticamente y lo primero que dije, y lo digo aquí, y donde quiera que haya decirlo, que yo dije que si yo no cobraba, allí no cobraba nadie. Y bueno, pues ahí empezaron los pollos a pegar picotazos y entonces me tuve... De ahí viene lo de los pollos, ¿no? Me fui, dimití. Me volvieron a elegir, claro. Se cogió al club con una deuda de, no sé, eran de 4 o 5 millones de pesetas. Y al día de hoy el club está saneado, no se le da un duro a nadie, todo el mundo pagado. El club está en primera división, lleva ya 5 años en primera división. Tenemos en el orden de la última ficha, hoy la mandé yo para la Federación Ceutí.
Habrá en el orden de unos 90 o por ahí fichados. Tenemos gente de Cádiz, Sevilla, Granada, Almería, Huelva, o sea, tenemos un montón de gente. La mayor parte es de Algeciras, porque sí, sí. Yo creo que casi el 80% por ahí son hijos de Algeciras, que es lo que le interesa al club, trabajar la cantera, y el club pues, gracias, y lo digo porque el Mota no es, el Mota es el Mota, pero yo detrás mía, y los pongo delante, tengo una cantidad de gente, más preparado que yo, sabiendo más que yo, como es Paco Medina, Antonio Arjona, Antonio Lago que estuvo, Alejandro Guarda, bueno. Manolo Cotilla, esos son los que llevan el club. Yo solamente me dedico a decirle a don Tomás Herrera, o a Diego Sánchez Ruz, o a Julio Martínez Sírvida, al que sea, me hace falta, búscame un sponsor, que los socios paguen, y eso es lo que me digo. Pero que la labor gorda son ellos las que la llevan. Ese es el club. Y referente a eso, bueno, pues yo me siento muy satisfecho de que el club pues siga con esa salud que lleva en estos momentos y que tenemos un montón de gente muy buena. Y el, digo que el 80% mínimo es de aquí, de Algeciras. Pues nada, estupendo, señor Bota. Me encanta de escucharlo hablar porque habla usted con entusiasmo, ¿eh? Usted habla con poderío. ¿Eh? No, poderío. Poderío en el sentido de que siente lo que habla, que está convencido, hombre, de que está haciendo un trabajo ahí, hombre, importante, si y hace, le ve usted los frutos. Si hace refiero, una cosita, hombre, que te duele, sí. Después de muchos años, ve. Esto es como el que siembra un mandarino o un limón. Si te tiras un montón de años regándolo y echándole el abono, cuando le ve el fruto, te lo come con un cariño que es impresionante. Claro, puesto lo mismo. Bueno, pues vamos a pasar ya a ver si conseguimos que se conozca un poquito más de su personalidad dentro de lo conocido que es usted en Algeciras. Vamos a entrar con una sencillita, a ver por dónde me sale usted. Si a usted le regalaran 2 millones de euros, son 330 millones de pesetas, pero como condición le pusieran que tendría que gastárselo tan solo en 3 días, si no te lo gastas en 3 días, no te damos los 2 millones de euros. ¿Usted qué compraría, señor Mota? ¿Y por qué compraría eso? ¿O qué se lo gastaría? Primero empezaría a pagar lo que debo y si sobra algo, lo gastaría. Lo demás que esperen. Bueno, ¿tiene usted alguna manía que se pueda decir? Manía no. A lo mejor no tiene ninguna. Manía no tengo ninguna. Lo único que pasa es que quizás me... la manía mía es cuando voy a comer son los postres. Y esto que tengo azúcar, si no la tuviera. ¿Y la manía en qué consiste? Que si me puede comer la mejor comida del mundo, si tenemos un buen postre, yo lo hago mío. Bueno, ¿cree usted, está un poquito más seria, venga, cree usted que a medida que vamos cumpliendo años, aguantamos menos las tonterías de la gente o siempre hay que estar aguantando pamplinas? Yo he llegado a la conclusión que las pamplinas las mínimas. Ajá. Y digo por qué, porque bastante pamplinas ha escuchado uno, que después de con los años tiene que volver a escucharla. Se puede un capotazo y aguanta un poquito, pero no mucho. Usted, vamos a unos datos personales. ¿Usted nace dónde y cuándo? Yo nací en la estación de San Roque. En el año 1947. Que soy libre, soy libre. Coincidimos, yo soy libre también. Por eso estamos los dos tan comprometidos. Vamos a verlo en el transcurso. 9 del 10 del 47. Y está usted casado, creo, ¿no? Sí. Sí. ¿Su mujer cómo se llama? María Teresa. María Teresa. Años, sigo yo. Oye, ¿hijos tienen ustedes? Yo ninguno. No tenéis hijos. Mi mujer 4. Pues dígame usted los nombres y las edades de los hijos de su mujer. Está José. Vamos a aclararlo porque la gente, en la que no lo conozca, va a decir, oye, este hombre es que es casado de segunda, que no, no es eso. Que este me... Bueno. Está José, que tiene 34. Mi Tere, que tiene 30. Iván, que tiene... No se acuerda. Tere, ¿cuánto tiene? Más o menos. 28.
por ahí, y por ahí. El IMAE que tendrá sobre los 26 por ahí. Muy bien. Esto es una pregunta más difícil que la que le ponían en la escuela, ¿no? Le voy a decir una cosa, le voy a decir a usted una cosa y que quede grabada en todos los anales de televisión. De que yo he estado una semana aprendiéndome la edad de mis hijos y creo que la daba hasta para la mente. Bueno, no me gusta decir que se va a ir por el otro lado. Un segundito, hombre. Ya que hemos sacado el tema de Tere, me ha dicho, ¿no? María Teresa. Sí, y la hija también, María Teresa. ¿Eh? También, ¿no? La hija María Teresa. ¿Que dónde la conocí usted, María Teresa, y en qué circunstancias, señor Mota? María Teresa la conocí en la carretera Vieja de los Barrios. Hace 4 o 5 años de sí, eso, ¿no? Sí, la conocí pues aproximadamente en el año 70 o por ahí, sí. Yo me casé en el 72 y la conocí en el 70 por ahí y bueno, pues porque resulta de que yo me fui a vivir a la Almoraima y venía a trabajar a Algeciras en bicicleta. Y entonces ya de tanto pedalear me se fundieron los plomos. Pero más que ya, no, ya no es eso, ¿no? Y entonces me vine a cerca de allí, a que había unos amigos míos trabajando en una fábrica de corso, y me quedaba allí, en la fábrica de corso, y fue cuando conocí a mi mujer. Flechazo, ¿no? Y bueno, pues nos conocimos y para mí mi mujer, pues, no sé qué. No sé qué decir, no me esté bien ahora mismo nada. Porque es tanto lo que ha aguantado y me está aguantando. Bueno, hombre, que todos nos aguantamos. Que no tengo palabras para ponerla más arriba. Pero yo estoy seguro que María Teresa se divierte mucho con usted, porque usted tiene siempre una palabra agradable y una cosa simpática en la boca. Y a veces no. Como todo el mundo tenemos nosotros. Pero que los quiero que lo sepa, que la pongo más alto. Muy bien, pues vamos a otra preguntita. ¿Cree usted que se sentiría cómodo viviendo en una casa donde todo estuviera automatizado? Estas casas modernas, edificios inteligentes le llaman. Es decir, le dé usted un botón y se encienda todo, el horno, las puertas, ¿o sería eso un poco rollo? Hombre, le voy a decir una cosa, lo que es el progreso es el progreso, ¿no? Y entonces donde está la comida está la comunidad, pero yo me acuerdo mucho cuando la descansada de mi madre, sí, sí, ponía el baño de zinc al sopa que se calentara el agua, que bien me sentaba. Y creo que era agua más limpia, más pura. No sabemos la de hoy cómo viene. Usted me ha dado ya una pincelada antes, pero yo quiero recalcar el tema de una persona como usted que se mete en tantísimos charcos, en tantísimas presidencias y en tantas cosas. Que digo yo que el equipo de personas que usted tiene, ya me he adelantado antes que depende mucho de ello, pero yo quería que usted me redundara en el tema, porque la pregunta que le voy a hacer es, ¿qué condición cree usted que se refiere para triunfar en la vida? Por ejemplo, en un trabajo o en un proyecto. ¿De qué tipo de gente le gusta a usted rodearse? Bien. Yo siempre he dicho que te tienes que rodear de gente, como he dicho antes, que tienen que saber más que tú. Y saber aprovechar el talento de cada uno. Y yo creo que para eso solamente hay una cosa, que no existe ni las ideas políticas, ni las banderas, ni los colores. Tiene que mirarlo a cada uno como es. Entonces, si tú a cada uno le das su sitio, le das su respaldo, sí, son ellos mismos los que te ponen donde te tienen que poner. Si tú crees que estás por encima de ellos, el fracaso es rotundo. Creo que es así. A lo mejor seré el equivocado yo, pero creo que no. No, yo creo que me parece inteligentísimo. Además, lo que usted ha dicho con sus palabras más llanas, ahí técnicamente se puede definir como que un director no es aquel que lo sabe todo, o un buen director o que lo hace todo, sino aquel que sabe rodearse de un buen equipo de colaboradores, que es su caso. Bueno, pues le voy a contar una fábula de Esopo. Me gusta mucho la fábula, señor Mota. Pues tiene mucho fondo, las fábulas con la broma y el cachondeo, permítaseme la expresión, tiene sus cositas. Mire usted, una zorra que era perseguida por unos cazadores encontró refugio en la cabaña de un leñador al que suplicó que la escondiera, que la estaban persiguiendo. El hombre le dijo, entra y no temas, que yo te protegeré. Cuando llegaron los cazadores y preguntaron al leñador si había visto a la zorra, él dijo que no, pero con la mano les indicó dónde estaba escondida la zorra.
Los leñadores no entendieron el gesto que hizo y se marcharon. Cuando se fueron, el leñador le dijo a la zorra: «¡Qué desagradecida eres! Te he salvado la vida y, sin embargo, no me has dado las gracias». A lo que la zorra contestó: «Te he estado viendo por una rejilla y he visto que lo que decía tu boca no se correspondía con lo que hacía tu mano». Sobre esto va a ir la pregunta, señor Mota. ¿Qué opina usted de las personas falsas e hipócritas y cómo cree usted que hay que protegerse de este tipo de personas? De las personas falsas son falsas y las hipócritas son hipócritas. Entonces tiene que... yo siempre he tenido un lema que siempre he dicho que tiene que coger la parte... Siempre el falso, el envidioso y toda esta gente tiene una parte buena, pero muy, muy pequeña. Y siempre he dicho que tú, desde el malo, puedes aprender lo bueno que tenga, lo poquito. Pero a veces yo creo que esta gente no tiene opción ninguna. ¿Usted lo ve de venir con tiempo? No, me han pegado, me han dado muchos palos. Me han mandado muchos palos. Y entonces yo a esta gente le huyo. Y no los quiero, porque esta gente nada más que la guerra entre familia y demás, vienen. ¿Por qué vienen? Vienen por la envidia, por el dinero, por la falsedad, por el odio. Y eso conlleva a esta gente. Yo creo que esta gente tenía que desaparecer de la faz de la tierra. Porque ¿de qué me vale aprender? Hombre, tampoco. Pero tanto como desaparecer, digo yo, por lo menos saber identificarlo rápidamente. Yo lo identifico. Para... Vamos a ver, a mí me han dado muchos palos en esta vida. De verdad lo digo, me han dado muchos palos. Y yo he llegado a la conclusión, y lo digo, que tanto va el cántaro a la fuente que al final se descubre, ¿no? Que se descubre. Y yo, entonces, yo de esta gente no quiero nada. Bueno. Y tengo gente, sí. Vamos a pasar a un tema más amable, señor. Esta pregunta era fuertecita. Venga. Pero esta sí le va a gustar, porque le voy a hacer recordar una anécdota que me contó usted hace muchísimo tiempo, que todavía la recuerdo yo y me divierto ¿puedo mucho. ¿Puedo agua? Está usted en su casa, hombre, por favor. ¿Qué le pasó a usted con Curro Romero y una tarjeta? Ah. No recuerdo yo bien el caso, recuérdemelo. No, hombre, esto fue en el año, creo que fue en el 95 o por ahí, que estaba yo en Fremán, en Sevilla, porque tuve una, en el argot futbolístico se llama la triada, ¿no? Ligamento cruzado, tenopartido y tal. Y, Curro, pues tuvo un percance y... Curro Romero. Curro torero, Romero, ahí va. Eso. Tuvo un percance y estuvo allí conmigo. Con usted. También consiguió Juan Antonio Espartaco. Uh-huh. Estuvo allí, había otro torero más, no creo, total, que estábamos allí y cuando llegas un montón de tiempo, pues llegas a coger una confianza y tal. Uh-huh. Y un día de los que me venía yo de vacaciones, para acá, de fin de semana, pues le digo, me lo encuentro y digo, maestro, a ver si me puede mandar una fotito dedicada a la peña, que te lo vamos a agradecer. Dice, hombre, Pepe, dame un boli que yo coja la dirección. Y ahora sí, digo, mira, no tengo boli, Curro. Pero toma una tarjeta mía y me la manda a esta dirección, de lo demás no, pero te... Y claro, Curro le dijo, Marqués de la Carretera Vieja de los Barrios y Duque de Río Zambana. Es una broma suya, ¿no? Ahí va, y le niño la tarjeta. Marqués de la Carretera Vieja y Duque de Río Zambana. Cuando llego a mi casa a las 3 de la tarde, digo, que yo, ¿tú sabes quién ha llamado? Digo, pues lo que sí, y se ha llamado Curro Romero preguntando por el Marqués. Y me mandó las dos fotografías que están en la peña. Bueno. Me la mandó. Muy bien, pues tenemos que terminar la primera parte. Le voy a hacer una sola pregunta que me da tiempo de preguntarle. Entonces, ¿qué sería para usted un gran motivo de felicidad, señor Mota? ¿Un gran motivo de felicidad? Sí. Ahora que está usted jubilado, que tiene usted tiempo para todo, que tiene usted todo su tinglado montado, ¿a usted qué le haría muy feliz? Tendrá usted muchas cosas. La cara me lo está diciendo, pero en fin, dígamelo. Oye, ¿podré yo llegar a la jubilación de llegar a la jubilación de los que se van a jubilar detrás de mí? No, hombre. De satisfacción, pues... Sí. Que los años que le quedan... Que lo pase como tengo que pasar. Y lo único que pido es que el cariño que yo a lo mejor no le he podido dar a mis hijos por temas que yo me he dedicado más a la gente y no se lo he dado a ellos,
pues dárselo a mi nieta. Poco el tiempo que me quede dárselo a ella. No es mal motivo. Bueno, pues vamos a hacer una cosita, vamos a tomar un descansito, se va a hacer un poquito de publicidad, nos tomamos un cafelito y volvemos dentro de un momento. ¿Le parece a usted? Cuando usted quiera, aquí estamos. Regresamos dentro de un momento, hasta ahora.